Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Le. Buenas noches, Dora. Buenas noches a los demás, que espero que se encuentren muy bien. Buenas noches a todos. Esperando pues que cada uno de ustedes ya esté en sus espacios de trabajo. Damos inicio a una jornada más, a una última sesión de este evento, de esta capacitación relacionada al nivel intermedio de Microsoft Excel. Así es que espero que estén listos, ¿verdad? Ya en sus espacios de manera cómoda, iniciando esta sesión número 16. Ok, vamos a compartir entonces la presentación de la clase, la cual está relacionada, ¿verdad? Siempre trabajando con lo que es la parte de tablas dinámicas. Hemos venido trabajando casi toda la semana, ¿verdad? Con lo que es este tema, reforzándolo con amplios ejercicios, pues para que quede completo, ¿verdad? Acorde a la temática y acorde a sus expectativas. Vamos a revisar ahora, señores, lo que es la parte de los gráficos dinámicos que también están anidados a lo que son las tablas. Vamos a revisar lo que sería el concepto. Bien, implementar, ¿verdad? La creación de gráficas o gráficos dinámicos de una manera paso a paso, ¿verdad? De una forma en la cual usted dé a conocer de manera gráfica el contenido de una tabla dinámica. Ahora bien, para poder trabajar con lo que es la parte de gráficos, es necesario tener una tabla dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están anidados. Dice que un gráfico dinámico es un elemento que está basado en los datos de la tabla dinámica. En este caso, pues, el gráfico se ajusta de manera automática al aplicar cualquier filtro de información en la tabla, al realizar cualquier cambio específico dentro de la tabla. Cualquier movimiento que yo realice sobre la tabla, el gráfico se actualiza de manera automática. Dice que con este tipo de gráfico nosotros vamos a poder dar a conocer o dar a mostrar de una mejor manera los datos de una tabla dinámica, ¿verdad? Eso sí nos va a permitir dar a conocer o mostrar desde otra perspectiva la información que está dentro de una tabla dinámica. Vea de qué es una cadena. Si yo tengo una base de datos de forma columnar, la tabla dinámica, al desarrollarla en base a la fuente de datos, me permite visualizar la información en forma resumen. El gráfico viene a mejorar el contenido o la presentación de los datos de una tabla dinámica. Ahora, nosotros si hemos trabajado con los gráficos normales en el Excel básico, por ejemplo, elaborábamos un gráfico en base a una tabla, en base a una tabla dinámica. En el caso del gráfico dinámico, ¿verdad? Necesitamos tener o esta parte mediante una tabla dinámica. Debemos de ubicarnos sobre cualquier espacio, sobre cualquier celda de la tabla dinámica y esto va a servir como base para el gráfico. Luego, en el menú de herramientas de tabla dinámica, opciones de gráfico, vamos a poder elaborar o vamos a poder seleccionar el tipo de gráfico. Recuerden que en Excel nosotros tenemos gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos circulares, o los famosos conocidos como gráficos de pastel, pero son gráficos circulares, gráficos de líneas, de áreas, etc. Entonces vamos a poder elegir el gráfico que es mejor se adecue a los datos de nuestra tabla dinámica. Al momento de insertar una tabla, perdón, al momento de insertar un gráfico, en primer lugar, debemos de tener creada la tabla dinámica, como está aquí en el ejemplo. Luego de ello, que nosotros insertemos el gráfico, vamos a poder personalizarlo. En cuanto a la personalización del gráfico, esto implica el título del gráfico, el estilo, fondo, color o diseño del gráfico, lo que es la parte de los filtros, porque también a un gráfico dinámico yo puedo trabajar con lo que es la parte de filtros. Si yo modifico filtros sobre el gráfico, la tabla también es actualizada, ¿sí? La tabla pues también
Se actualiza al momento que yo realice un cambio de datos o un cambio de filtros dentro del mismo gráfico. Dice que una vez nosotros hayamos seleccionado el gráfico, podemos dejarlo como objeto sobre la misma hoja o bien trasladarlo a una hoja nueva. Muy bien, voy a dejar de compartir y nos vamos a los ejercicios. Va, muy bien. Tenemos el primer ejercicio. Bueno, diversos ejercicios que tiene esta plantilla. Vamos a ir creando tabla dinámica por tabla dinámica en diversas hojas. Hoy no las vamos a crear sobre la misma hoja de la base de datos, sino que las vamos a ir creando en una hoja de cálculo nombrada por tabla dinámica 1, TD1, TD2, TD3. Bien, me voy a ubicar, ¿verdad?, sobre la base de datos y vamos a insertar tabla dinámica, dice, permite disponer, resumir, ¿verdad?, de una manera compleja la información. Bien, vamos a seleccionar hoja de cálculo nuevo. ¿De qué la voy a crear? En la tabla dinámica número 1 me pide la suma de puntos por deportista y prueba. Aceptar. Entonces me pide la suma de puntos. Voy a seleccionar el puntaje. ¿Por qué? Por deportista y prueba. Por deportista, es decir, por competidor. Y prueba. Vamos a ver, por disciplina, vamos a ver cómo me queda si coloco disciplina aquí. Se distribuye de esta manera. ¿Qué pasa si lo coloco en columnas? Mucho 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lo voy a dejar en filtros. Porque puedo pues realizar un filtro respectivo para ver, por ejemplo, la disciplina de jabalina. Ahí están, ¿verdad? El puntaje de jabalina, perdón, el puntaje de los competidores, de los deportistas de la disciplina jabalina. Y se muestra pues la totalización. Vamos a ver. A partir de esto, le voy a cambiar acá el nombre, TD-01. TD-01. Bien, a partir de esta tabla dinámica, voy a crear el gráfico dinámico. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los gráficos normales en el menú insertar, gráfico, nos aparece la opción
pero acá en este caso yo debo de trabajar en la sección de análisis de tabla dinámica, mire, insertar, perdón, analizar gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Bien. Ahora, aquí en este caso, ¿verdad? Vamos a comenzar seleccionando el estilo de gráfico. Como ustedes pues, podrán observar, todos los deportistas, perdón, tienen el mismo puntaje. Pero me está pidiendo el total, no me había fijado, fíjense. En el puntaje es el total. Ya checaron, porque todos tienen 1-1, mire. Acá, bueno, voy a dar cancelar, porque por eso es que me salen todos en el mismo línea. Configurar, ustedes no me dicen, no, también quizás no se habían fijado, mire, suma de puntaje. Ahí está, ahora sí, miren. Suma, aquí está Ingrid, gracias. Bien, suma de puntaje, mire, aquí lo cambiamos, porque a mí me parecía cuenta. No había hecho el cambio. Bien, ahora sí, analizar gráfico dinámico. Ahora sí se observa que unos van en alto y otros van en bajo, dependiendo pues de la cantidad que estamos graficando. Bien, ¿qué tipo de gráfico usted va a seleccionar? En el caso de columnas, los primeros tres son columnas agrupadas, columna apilada, columna 100% apilada. A partir del número 4 son columnas agrupadas 3D. Columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada y columnas 3D. Bien, voy a trabajar acá con una, este que dice columna agrupada 3D. Selecciónelo y aceptar. ¿Ya? Aquí ya está el gráfico donde da a conocer, mire, los deportistas o los competidores. Cada una de las barras representa la totalización de la categoría disciplina. Perdón, del tipo de disciplina, perdón, del tipo de disciplina que no, creo que este sería el de jabalina, ¿sí? Aquí está, ¿ve? Voy a seleccionar, por ejemplo, caballete. Aceptar. Mire, automáticamente el gráfico cambia. Voy a colocarle acá gráfico. Gráfico por disciplina. Gráfico por disciplina. Voy a ubicar acá. Gráfico por disciplina. Bien. ¿Qué sucede, verdad, con lo que es el gráfico? Si usted observa, vamos a verificar ciertas opciones o alternativas de lo que sería el gráfico. Por ejemplo, los filtros, mire, aquí yo cambié a caballetes. Teníamos en jabalina, luego lo cambié a caballetes. Voy a hacer clic acá para seleccionar varios elementos. Quiero caballete y bicicleta. Aceptar. Aquí ya aumentaron la totalización de dos disciplinas. Estoy nada más filtrando la disciplina. Me voy ahora a los competidores. Voy a deseleccionar y quiero visualizar nada más a Alexa, a Alex A, a Epson, Esteban y Guillermo. Estos cuatro participantes, estos cuatro competidores. ¿A dónde lo hice esto? Aquí, mire, en competidor. Automáticamente el gráfico cambia y si ustedes observan también acá en la tabla dinámica es diferente. Hágalo, por favor.
Va, muy bien, ¿lo tienen? ¿Hicieron el cambio? Sí, ya está, licenciada. Gracias, muy bien. Entonces vamos a seleccionar el gráfico y pues también, así como en los gráficos normales, usted en el nivel básico pues aprendió o trabajó con la temática de gráficos y pues también asignó ciertos formatos de diseño. De igual manera, al tener seleccionado el gráfico, ese también permite que nosotros modifiquemos lo que es el diseño del gráfico en cuanto a colores y estilos de gráfico. ¿Sí? Y ahí cambia. Ahora bien, realizo un cambio en la tabla dinámica, el gráfico se actualiza. Realizo un cambio en el gráfico, la tabla dinámica se actualiza. Un aspecto importante que vamos a revisar es el siguiente. Si ustedes observan, al lado derecho del panel, que en un momento fue el panel de tabla dinámica, y ahora, al tener seleccionado el gráfico, es el panel de campos de tabla dinámica. ¿Qué me está dando a mostrar? Bueno, si usted se fija, son los mismos campos que nosotros tenemos en la base de datos origen. Dos, son los campos que están siendo graficados, siendo representados de manera gráfica en el objeto. Ahora, estos campos se distribuyen en el esquema de ejes o categoría, filtros, leyenda y valores. Cambia un poco. El esquema cambia un poco. Revíselo, por favor. Ahora, aquí también yo pudiese modificar la información, es decir, los campos, distribuirlos de manera diferente, ya sea en eje de categorías, en leyendas o en disciplinas. Sí, también pueden ser movibles, ¿sí? No es estático. Entonces también, ¿verdad? Es un gráfico dinámico porque yo puedo inclusive cambiar acá, que ya no sea puntaje, sino que tal vez sea un promedio. Mire, ahora no dice suma de puntaje, sino que dice promedio de puntaje. ¿De acuerdo? Bien, este gráfico nos va a quedar acá. Como ejemplo. Y vamos a agregar también, señores, acá a la tabla un diseño. Diseño de tabla. Y ustedes pues le agregan el diseño que sea de su agrado. Esta sería la T de 1. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Vale, aquí cambié a lo que fue el promedio. ¿Pudiese agregar otro campo en valores? Sí. Nuevamente yo puedo agregar promedio, perdón, para hacer la de suma, porque teníamos suma, luego lo cambié a promedio. Voy a seleccionar nuevamente puntaje, lo voy a colocar y le voy a poner suma. Ahora, obsérvese, mire, que el gráfico cambió. Se ha agregado otra barra, la barra relacionada a la suma de puntajes. Una que es el promedio y otra que es la suma de puntajes. Este panel derecho siempre va a estar activado. En caso de que por accidente usted lo cierre, mire, lo cerré para visualizar el gráfico, pero si hago clic no se vuelve a activar. Si hago clic aquí sobre la tabla dinámica tampoco se activa, podemos mostrarlo una vez más. Acá en analizar, mire, mostrar lista de campos. Y ahí se activa.
Hágalo, por favor. Cambiamos, hicimos la acción, ¿verdad? De activar y de desactivar. Entonces vamos a dejar aquí este gráfico junto con la tabla dinámica número 1. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto al tema. Bien, vamos entonces a la tabla dinámica número 2. Dice, suma de puntos por país y prueba. Y vamos a hacer el mismo gráfico dinámico. Voy a hacer algo, voy a copiar el ítem para dejarlo en cada una de las tablas. Mire, control C. Y aquí lo voy a insertar, clic derecho, insertar. Bye. Gráfico lo voy a poner por acá. El título, agréguenlo por favor. Ahí está. Para saber de qué es, ¿verdad? Para conocer de qué es. Suma y promedio de puntos. Le vamos a cambiar. Suma y promedio de puntos. Suma y promedio de puntos. Vamos a crear la segunda. Voy a copiar esto. Voy a crear una nueva hoja de cálculo. TD02. Ordénelas, por favor. TD-02. Y aquí la voy a pegar. ¿Sí? Tabla dinámica 2, dice suma de puntos por país y prueba. ¿De acuerdo? Bien, me ubico acá sobre la tabla. Insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente, que en este caso sería TD02 aquí, en la fila 5. Aceptar. Bien, quiero la suma de puntos suma país y prueba. Veamos las pruebas, cómo nos quedan. Las pruebas que serían las disciplinas. Vamos a ver acá en columnas. Bueno, lo vamos a dejar ahí. O quizás acá en filtros. Quizás ahí en filtros lo vamos a dejar. Para ver cómo nos queda el gráfico. Perdón, analizar. Gráfico dinámico. Y vamos a crear un gráfico. De barras en 3D. Un gráfico de barras en 3D. Aceptar. Va, muy bien. Ah, en el gráfico. Vamos a colocar acá el tema al gráfico. Gráfico dinámico
de suma de puntos por país. ¿Estamos? Ya ustedes pues lo de arreglan, lo decoran. En cuanto a diseño, para modificar los colores. Bien, háganlo por favor, no se les olvide cambiarle también diseño a la tabla dinámica. Háganlo por favor. Va, muy bien, preguntas, señores. ¿Estamos bien con lo que es la parte de gráficos? Gráficos dinámicos. Vea que aquí, pues, como estamos filtrando, estamos visualizando, pues, ahora los países, ¿verdad? Si yo realizo, pues, en esta parte de los gráficos un filtro, ¿verdad? Porque tengo nada más en la categoría del eje, el eje de categorías Y, que son los verticales, los países, en caso de solamente querer algunos, marco. ¿Ya? Y el gráfico se aplica. Perdón, el filtro se aplica según al gráfico y también a la tabla dinámica. Ahí hice un pequeño cambio. Revíselo, por favor. Muy bien. Ahora van a hacer usted, no se les olvide cambiarle color a la tabla, color a la etiqueta. Bien, haga por favor el gráfico número 3 y el gráfico número 4. Hagan los dos y me mandan la tabla dinámica y el gráfico por el chat para verlo. Por favor, me toman la foto.
Repito, vamos a hacer la tabla dinámica número 3 y 4 con los gráficos.
Vaya, muy bien. Ya empecé a recibir algunos ejercicios. Bueno, Ingrid prácticamente es la que me acaba de enviar el ejercicio 3, me parece. Bueno, vi los anteriores, Ingrid. Uno de los primeros que hicimos, el primero y el segundo. Me imagino este que me está mandando es la suma de puntos por país. Sí, es el número 3. Ahí, para que no se vea tan saturado, podría aplicar filtros. Apliquen filtros para que no se vea tan saturado, Ingrid. Bien, veo ahora que ya mandó Carlos. Pero veo que quedaron con la misma cantidad, Carlos. La suma de puntos por país. Suma de puntos por país. Déjeme chequearlo. ¿Cuál es el dato que me dice este error? O sea, es que veo que todas las barras quedaron iguales. Entonces, y todos quedaron 10, 10, 10, 10, 10, todos los. Pero es suma de puntos por país y deportista y prueba. Aquí tengo mis dudas cómo ha hecho este gráfico dinámico. Porque, va, primero comencemos con la tabla. Va, voy a pasar el tema. Entonces, creo la nueva TD. Entonces. Dice suma de puntos por país y deportista. Va a insertar tabla dinámica, una hoja de cálculo existente, en este caso acá. Aceptar. Vaya, vamos a arreglar entonces. Suma de puntos por país. Entonces el puntaje iría acá. Y sería suma. Configuración de campo. Suma. Vale. Por país. Voy a comenzar con país. País, mire. Ahora deportista y prueba. Veamos qué si pasa. Coloca acá columna. Y luego la disciplina. Ahí nos queda de esta manera. Va, si coloco, por ejemplo, por deportista, competidor, lo voy a colocar en filtro. Vamos a ver cómo se ve. Vaya, voy a colocar en filtros, el país, no, yo tengo el país abajo, la disciplina. Dice que no puedo, aquí no me deja. Me parece que así quedaría y prueba. Aquí es donde le pido que revise, Carlos, porque no me cuadra el gráfico. Vaya, si voy a crear el gráfico ahora, analizar gráfico dinámico, voy a hacer uno en 3D. Queda bien, bien, bien llenito, bien saturado. Voy a, aquí está país. Voy a resumirlo. Solamente quiero ver Argentina, Colombia
y Perú. Igual con la disciplina. Solamente quiero ver si metros, bicicleta, jabalina y patín carrera. Bueno, ahí reducimos para que se aprecie un poco mejor. Ah, muy bien, Ingrid, ya vi el siguiente. Modifico, veo. Esta persona que dice, ¿vives en Canadá? Ah, no, en cada latido, dice, perdón, Wendy. Wendy, ya vi su nombre, Wendy. Es que pensé que decía, vivo en Canadá. Perdón. Sí, estoy viendo que en su caso hizo un gráfico de líneas, un gráfico dinámico de líneas. Ahora, Ingrid nuevamente me mandó. Sí. Haga de fil perdón, filtre por país y por disciplina, tal vez para reducir un poco y tener una mejor visibilidad del resultado del gráfico. Vamos trabajando el número 4.
Muy bien, ya recibí el de Carlos. Solamente cámbiemele, Carlos, el título. El título, el gráfico. Gráfico de suma de puntos por país y deportista. Sí, perdón, a este se me escapó por el cuarto, sí se lo cambié, licenciada, ahorita se lo cambié. Sí, el cuarto vi que se lo cambió. Ajá. Media de puntos por país y prueba. Muy bien. Ese sí. Vaya, muy bien, espero que lo hayan terminado, que hayan completado para lo que es la parte de los gráficos, tanto para la tabla dinámica 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Donde se nos está pidiendo cada uno de los ítems. Vea de que hemos venido trabajando con diversidad de temas y pues en el caso de las tablas dinámicas, incluyendo lo que sería también, por ejemplo, la parte de la segmentación de datos, que es un tema muy bonito acá en analizar. Pues me voy a la tabla dinámica número 1. Voy a insertar una segmentación para poder ver, por ejemplo, el competidor, su disciplina y puntaje, por ejemplo. Entonces, ya aquí se complementa un poco más tanto lo que sería la tabla dinámica, el gráfico dinámico y la segmentación. Vea que ahorita pues está mostrando nada más de la lista el competidor Alex, Edson, Esteba y Guillermo. Ya automáticamente la segmentación se muestra filtrada. Miren, la segmentación se muestra filtrada. Esto es en la hoja 1, en la hoja de cálculo 1. Bien, Wendy me acaba de mandar también. Bien, señores, tomar en cuenta pues que este día nosotros concluimos este evento y después de este tema, ¿verdad? Viene lo que sería el laboratorio, me parece, y luego el examen final de curso, el cual usted debe de completarlo, tenerlo listo a más tardar el día sábado para que se pueda generar su diploma. Yo estaba revisando, ¿verdad? Hoy en la tarde que les enviaron acá al grupo de WhatsApp información, ¿verdad? Hay un pequeño mensaje donde se les ha enviado a ustedes, ¿verdad? A su correo, información, ¿verdad? Acerca de los permítame. Como quizás me imagino que hace algún tipo de formulario, ¿verdad? Donde usted pues deba de completarlo. Entonces, tome en cuenta pues eso. Bien, ya había mencionado que Ingrid, Wendy. Ya mandó el otro. Estoy revisando ahorita. Otra vez, Ingrid mandó lo que es la parte de los de las segmentaciones. Muy bien. Ahí está. Ok. Carlos, ajá, ahí veo el cambio que baja anexando la segmentación de datos en el gráfico y en la tabla dinámica 1. Bien, me faltaron algunos, ¿verdad? Que no han mandado. Por ejemplo, Ana me falta, no sé si mandó. Doralicia.
Espero que lo estén haciendo, Miguel, Catherine. Vaya, muy bien. Recibí pues algunas veces tablas dinámicas de varios de ustedes. Espero que el resto pues lo complemente. Muy bien, señores. De esta manera pues concluimos este evento relacionado, ¿verdad?, al nivel intermedio de Microsoft Excel. Créanme que para mí ha sido un gusto, ha sido un placer el haber compartido con ustedes en estas 4 semanas, 16 horas clases, donde, ¿verdad?, he tratado la manera de darme a entender con ustedes en cuanto a la elaboración de ejercicios, siempre pues agregando un plus a lo que son las temáticas relacionadas, ¿verdad?, conforme a cada uno de los objetivos. Muchas gracias, Ingrid, muy amable, muy fina y por el mensaje. Así es que espero, ¿verdad?, que el nivel intermedio haya sido muy gratificante para ustedes. Con algunos, pues tuve la oportunidad en el básico de compartir también y pues motivarles e invitarles para que continúen con el nivel avanzado. Vean de que lo que es Microsoft Excel es muy amplio, ¿sí? No se termina en 16 horas, mucho menos en 20 horas. Entonces, siempre es bueno, ¿verdad?, estar complementando nuestros conocimientos, desarrollar un poco más las habilidades en el área en las habilidades y destrezas, ¿verdad?, en lo que es la temática enfocada a hojas de cálculo. Así es que de mi parte, yo me quedaría hasta acá. Así es que primero Dios, ¿verdad?, que ustedes continúen para el próximo nivel avanzado y pues tal vez por ahí nos estamos viendo en algún otro curso. Muy bien, yo me quedo hasta acá, así es que tengan muy bonita noche. Cuídense. Muchas gracias, feliz noche, mucho gusto, licenciada. Gracias, igual, Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias, Nick. Cuídense. Gracias.